Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a este canal que se llama Historias Impactantes con su amiguín, el Calaquín, Calaquinero. El día de hoy yo me encuentro aquí caminando sobre el mercado de Chincoacuac, Estado de México. Miren amigos, como podemos observar, como podemos ver, lamentablemente en estos momentos, en estos instantes, no hay puestos. Ya ven que sobre esta calle se sitúan puestos, se ponen puestos. Tampoco los locales están abiertos. Acompáñenme en este video. Bueno amigos, aquí sobre esta calle que se llama Vicente Guerrero se instalan puestos vendiendo todo tipo de ropa. Se instalan tanto de este lado que es de la acera derecha, tanto como de la acera izquierda y también se ponen puestos en medio de esta calle. Y miren, el día de por estos momentos, pues no están dejando poner a los puestos, no se están poniendo. Tampoco los locales están abiertos. Hay locales que venden mayones, blusas, sudaderas, pants. También los puestos venden todo tipo de ropa. Y pues lamentablemente en estos instantes, en estos momentos, no, pues, no están instalados. Todo cerrado, amigos. Algo que estoy notando es que en los locales, en las cortinas, hay muchas cartulinas, las cuales dicen que si necesitan mercancía, pues que llamen a tal número. Que si necesitan blusones, pues llamen a este número. Si necesitan ropita de bebé, pues llamen a este otro número. Hay muchísimas cartulinas que están puestas en cada uno de los locales. Solamente es así como se está vendiendo. Miren amigos, todo cerrado. No hay puestos ni nada de nada. Miren amigos, aquí hay una cartulina y dice que se venden blusitas de niña solamente por pedido, marcando al número que se encuentra pues en dicha cartulina. Aquí hay otra cartulina, amigos. Y pues, si necesitan mercancía, si necesitan ropa, pues es cuestión de comunicarse a los números que se encuentran en dichas cartulinas. Miren, esta cartulina dice que vende ropita para bebé, tiene pañaletas, cruzadas, mamelucos, cobertores, calcetines, gorritos, pues de todo. Ya ven que en este mercado se vende ropa de todo tipo. Amigos, como también nos hemos dado cuenta, no pasa ningún carro. Esto se debe a que esta calle, Vicente Guerrero, se encuentra cerrada. Ya he llegado a lo que es la calle Boulevard Xochimilco y tampoco de igual forma los negocios están cerrados, no hay puestos. Detrás de esta puerta color blanco también se encuentran puestos y pues no se encuentran instalados. Aquí hicieron un centro de acopio para pues ayudar a las personas
con frijoles, arroz, con algo de leche, con comida, con artículos indispensables. Miren, todo lo que es la calle Boulevard Xochimilco también está cerrada. Miren, también está cerrada. No se permite el paso de los carros. Todos los negocios cerrados. También de igual forma se encuentran cartulinas puestas sobre las cortinas de los locales. Miren, aquí también hay muchísimos puestos que están cerrados. Ahora amigos, nos encontramos caminando sobre la calle Hidalgo. Esta calle se encuentra paralela a la calle Vicente Guerrero. Y miren, todo está cerrado. Los negocios que venden la ropa están cerrados. No hay negocios abiertos. A lo largo de esta calle venden colchas, venden pantalones, blusas, ropita de niño, gorras, guantes, venden frazadas. Y miren, está cerrado, no hay nada. Estoy caminando sobre la calle que se llama Juan León. Aquí también hay comercios, pero están por el momento cerrados. No hay puestos ni locales abiertos. Aquí hay otra cartulina que dice que si quieren un pedido, pues que hay que le manden un WhatsApp. Aquí también pusieron su cartulina de que venden sudaderas, venden también mallas, pijamas, pesqueros, shorts, blusas. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿A qué hora se va a poner el tiempo? No hay tiendas. ¿Ya no? ¿Ahorita? Ahorita no, por la contingencia. ¿No sabe hasta cuándo? Hasta a partir del primero de junio. Al 1 de junio. ¿Igual los locales? Sí, nada. Bueno amigos, como hemos visto en varios de los locales, los locatarios en cartulinas pusieron sus números de teléfono. Amigos, compartan este video para que más personas estén informadas, pues sobre cómo está el mercado de Chingonguac. Comenten, compartan, suscríbanse, den like a este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Activen la campanita para que de esta manera puedan recibir una notificación, un mensajito de cuando subo video nuevo. Muchísimas gracias por su atención. Esperen el próximo video. Hasta pronto.